Bueno, la primera cosa que yo te quería consultar es sobre las distintas concepciones de la ciencia. Digamos, lo que se entiende por ciencia hoy no es lo mismo que se entendía por ciencia en la década del 40 o en la década del 50, donde había toda una veneración de la ciencia, ¿no? Y la aparición de la bomba atómica, fundamentalmente, puso en crisis ese concepto de que la ciencia evolucionaba siempre para adelante y era el significado del progreso. Entonces, hoy en día esto está cambiando y ha cambiado mucho y aparecen nuevos conceptos como el de transciencia, por ejemplo, de ciencia postnormal. Entonces, lo que ha cambiado con seguridad es la sociedad, por efecto de la ciencia. Eso es muy importante. La sociedad actual ha sido completamente transformada a través de la aplicación de la ciencia y el desarrollo tecnológico de base científica. Eso lo reconocen todos los autores, de todos los colores, todas las tendencias y orientaciones académicas. Lo que no reconocen todos los autores es que también haya cambiado la ciencia con la sociedad. Para muchos autores que adoptan un punto de vista más clásico, la ciencia del presente es fundamentalmente la ciencia del pasado, solo que con un rango de aplicación mucho más amplio y con una mayor profundidad en cuanto a las consecuencias sociales. Pero hay una creciente literatura, cada vez más influyente, que defiende que no solo la sociedad ha cambiado, sino que la ciencia también ha cambiado y que los nuevos modos de producción de conocimiento son diferentes de los modos de producción de conocimiento en el pasado. ¿Cuál sería esa diferencia? Depende del autor, claro, depende del autor, porque, por ejemplo, hay distintos conceptos. El premio Nobel Alvin Weinberg hablaba de la transciencia, como dices muy bien. El sociólogo marxista y y Silvio Funtovitz. Funtovitz, un matemático argentino. Sí, de origen argentino, porque claro. Hemos prestado a los europeos. Hace mucho tiempo que vive en Italia, que está por jubilarse, no sé si ha jubilado estos días, este año. Defienden el concepto de ciencia postnormal. Sheila Yasanoff, una politóloga norteamericana de Harvard, habla de la ciencia reguladora. Otros hablan de tecnociencia, otros hablan de ciencia posacadémica. Por ejemplo, el físico neozelandés John Zeeman habla de ciencia posacadémica. Entonces hay una gran diversidad de conceptos que tratan de captar esos cambios que se han producido en la ciencia contemporánea. Gibbons, por ejemplo, habla del modo 2 del conocimiento, que también es muy conocido. Y se diferencian unos conceptos de otros, y unos autores de otros, pero básicamente hay algunos elementos de coincidencia que son importantes. Por ejemplo, señalan la trascendencia social, que tienen muchos problemas que aborda la ciencia contemporánea. Son problemas que no requieren únicamente una investigación de laboratorio en la cual se aplican unos estándares metodológicos claros, compartidos, que generan pues una tradición de ciencia normal, con unos resultados que difícilmente van más allá del laboratorio. No, hoy la ciencia tiene que abordar graves problemas con consecuencias para la salud, para el medio ambiente, para el bienestar de los ciudadanos. Y además muchos problemas que la misma aplicación de los productos tecnológicos, que en definitiva vienen del campo del conocimiento, del científico, han producido, ¿no? Cuando uno observa, digamos, lo que fue las consecuencias del tsunami japonés en ese país que todos tenemos como un país, digamos, de ejemplo en términos de la aplicación del conocimiento, resulta que allí justamente es donde reaparece el problema nuclear en un sentido catastrófico, que es justo, digamos, en el lugar donde menos esperaba que esto pudiera ocurrir. Entonces, a mí me parece que la aparición de esta conceptualización de la transciencia y la aplicación del principio precautorio, digamos, son cuestiones, digamos, que tienen que ser tematizadas y reflexionadas y compartidas con la sociedad para no dejar a la ciencia sola. Sí, sí, sí. Claro, estamos hablando de lo que Funtovitz, el sociólogo argentino, y también su colaborador Jerry Rabbits, el historiador inglés, describen como el atributo de las apuestas de decisión de la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea tiene que hacer frente a grandes apuestas de decisión, a un potencial de impacto
muy importante respecto de muchos de los problemas que tiene que afrontar. Pero hay otra nota muy importante, otro atributo muy importante de la ciencia actual que señala Funtowicz junto con Ravetz, que es el de la incertidumbre. Y ahí nos acercamos a Beck también. Claro, claro. La incertidumbre, el desconocimiento, la falta de certeza, la falta de referentes que propicien un acuerdo científico sólido y amplio, la falta de datos que son muchas veces causa de controversia dentro de la ciencia, una controversia que con mucha frecuencia aflora al mundo social. Hay determinados experimentos que no pueden hacerse, ¿no? Uno que siempre se utiliza es este de que nosotros no podemos saber hasta dónde la radiación es mala para las personas, porque no se puede irradiar a una persona, es decir, hasta que le produzca daño. Con lo cual, digamos, hay límites que la ciencia tiene que están relacionados fundamentalmente con la ética y con la condición humana. Y la ciencia posnormal nos trae al primer plano, digamos, tanto cualquiera de estos autores traen al plano público, digamos, un problema que parecía un problema de expertos o de filósofos, de especialistas en ética, ¿no? Es decir, el problema de la ética de la ciencia hoy ya es un problema de los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, yo te decía que había leído una entrevista que te habían hecho donde tú hacías una distinción entre distintos tipos de cultura científica que son es parte de la cultura que el ciudadano de hoy requiere. Una persona científicamente culta es de esperar que, por ejemplo, sea consciente de los problemas, dilemas éticos que plantea la clonación humana. Claro que sepa lo que tú estabas comentando, ¿no? Los riesgos que para la salud y para el medio ambiente pues tiene la producción de electricidad basada en la fisión nuclear. Este tipo de cosas también son importantes y deben saberlas. Y no solamente esto, también por los condicionantes políticos de la investigación, el hecho de que los estados deciden cómo orientar sus recursos públicos para promover la investigación y el desarrollo, y lo pueden hacer en direcciones muy diferentes, algunas que van directamente dirigidas a satisfacer demandas sociales y otras que a lo mejor no, que se orientan más bien por los mercados. En realidad nosotros tenemos, y creo que en América Latina pasa bastante, no solamente en la Argentina, un actor internacional importante, que es la banca internacional, que promueve, financia, digamos, programas, siempre y cuando estos vayan ligados a la competitividad empresaria. Entonces, en la medida en que los estados no están dispuestos a destinar recursos propios del Tesoro Nacional para desarrollar otras áreas, esto queda restringido a esta lógica de la competitividad del mercado. Y este yo creo que es un problema serio. Hay que rescatar la ciencia, y no solamente la ciencia, otras muchas esferas de la vida pública, de las servidumbres del mercado. Eso es peligrosísimo. Hay una frase célebre que a mí me gusta mucho de Franklin Delano Roosevelt, el presidente con el que entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que cuando tuvo que reeditar una versión del New Deal en los años 30, sometido a las presiones de los monopolios financieros, dijo una frase parecida a esta, dijo que el dinero organizado puede ser tan peligroso como el crimen organizado. Y es verdad, es verdad. El dinero organizado y esta fascinación que ejercen los mercados sobre el mundo político es muy peligroso porque puede supeditar el estado de bienestar o el bienestar de los ciudadanos, las conquistas públicas orientadas a combatir la exclusión, a promover la inclusión, puede excluirlas o puede apartarlas de los grandes objetivos de la política científica de un país. Y esto no puede admitirse en la sociedad actual, una sociedad donde la práctica totalidad de los temas de interés público están relacionados de un modo más directo o menos directo, pero relacionados con la ciencia y la tecnología. Yo te quería consultar sobre las características de los programas ETS, que nosotros lo decimos así normalmente en el mundo universitario, pero que son pocos conocidos por los ciudadanos, ¿no? Es decir, ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, ¿qué significa esto y qué papel juega en la organización internacional iberoamericana? Bueno, yo creo que el espíritu de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad podría resumirse con un par de frases muy breves, o con un silogismo, lo que a veces llaman el silogismo CTS.
que parte de tres premisas y alcanza una conclusión. Las premisas serían, la primera, que la ciencia y la tecnología son fenómenos muy importantes en el mundo contemporáneo, que responden a fuerzas endógenas de la comunidad científica, la búsqueda de la verdad, etcétera, pero también que son el resultado de condicionantes externos de carácter político, de carácter cultural, de restricciones económicas. Pensemos que al fin y al cabo son las políticas públicas, cuando deciden prioridades de inversión, las que están direccionando el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y en este sentido, un mensaje que se repite con frecuencia es que la ciencia no habla con una sola voz, habla con muchas voces. Los problemas que aborda la ciencia son problemas complejos, son problemas que presentan incertidumbres importantes. La ciencia no tiene una receta mágica que nos permita obtener respuestas unívocas a cada una de las preguntas que le formulamos. Porque, por lo general, el hombre común, la mujer común, cree que la ciencia tiene las respuestas. Digamos que eso hace daño a la ciencia, eso hace daño a la gente común y a la ciencia. Y que hay respuestas únicas, y que hay respuestas únicas. Eso es un grave error, que forma parte de los mitos difundidos acerca de la naturaleza de la ciencia. Es un grave error que perjudica mucho, no solamente a los ciudadanos, por mantenerlos inhibidos, alejados de lo que es la ciencia, por ahondar en ese abismo que separa los hechos de los valores, sino también perjudica a la ciencia. También perjudica mucho a la ciencia, porque es percibida como algo alejado, como algo que no tiene que ver con ellos, como un instrumento que se utiliza, que utilizan los políticos para conseguir propósitos prácticos. Y cuando la ciencia, por ejemplo, muestra su cara real a través de los medios de comunicación, que hay controversias, que los astrónomos tienen que votar si Plutón es un planeta o no, o cuando la ciencia hace promesas desmesuradas, vamos a curar el Alzheimer en no sé qué poco tiempo porque se ha descubierto no sé qué proteína, etcétera, y esas promesas se convierten en desilusiones, eso provoca recelos, distanciamiento y provoca un rechazo por parte de la población, que va alimentando ese porcentaje importante de la población que tiene una percepción desfavorable, que tiene una percepción recelosa con respecto a la ciencia. Yo creo que contribuir a mitificar la ciencia es contribuir a perjudicar la ciencia y el apoyo social que se le puede prestar a la ciencia. Creo que la ciencia tiene que mostrar su auténtica naturaleza, es un instrumento absolutamente necesario para mantener nuestros niveles de vida, para mejorar en la lucha contra la enfermedad, para muchas cosas, pero es también a veces una fuente de riesgos o consecuencias indeseables y también tiene que hacer frente a muchas incertidumbres que alimentan la controversia y la polémica social. Pero la ciencia es así y esto no desmerece a la ciencia, al revés. La ciencia ya obtiene unos resultados espectaculares y estupendos a pesar de su falibilidad, la provisionalidad del conocimiento y estas características que manifiesta la ciencia real, no la ciencia mitificada. Y por continuar con el tema del silogismo, que también nos conduce al mismo sitio, la primera premisa decía que era el fuerte condicionamiento social de la ciencia y la tecnología y la fuerte incertidumbre que está presente en sus problemas. La segunda premisa tiene que ver con la muy profunda incidencia que tiene la ciencia y la tecnología en el mundo actual, es decir, nos transforman la vida y nos condicionan la vida. La sociedad influye sobre la ciencia y la tecnología, pero la ciencia y la tecnología también influyen sobre la sociedad, y si además de estas dos premisas compartimos un cierto compromiso democrático, entonces la conclusión es inevitable. Tenemos que crear espacios para la participación social en la determinación de las agendas en ciencia, en materia de ciencia y tecnología, y tenemos también que proporcionar cultura científica a los ciudadanos para que los haga agentes o partícipes responsables, proactivos a la hora de involucrarse en estos debates, ¿no? Uno ve que ha mejorado mucho, digamos, la difusión de la información científica. Eso, por lo menos en Argentina, se nota, ¿no? Uno ve inclusive la riqueza
de programas televisivos y de y que son vistos, que son y que tienen audiencia, no grandes audiencias, por supuesto, pero audiencia tienen. Los diarios, bueno, la prensa gráfica siempre ha trabajado más las cuestiones vinculadas a la cultura primero y después también al conocimiento científico. Pero, digamos, uno ve avances y en el caso de la Argentina se nota, digamos, una presencia importante, sobre todo en la conformación de ONGs y de distintos grupos relacionados con cuestiones medioambientales. Ese es un tema que ha permeado, ¿no? que ha permitido la organización, y más allá de que uno tenga, digamos, juicios de valor distintos, se han producido, digamos, procesos de participación ciudadana alrededor importantes. Todo lo que ha ocurrido con el tema de las plantas, ¿cómo lo llaman ustedes? Bosnia, de celulosa, de producción de plantas de celulosa, sí. Acá sobre el río, sobre el Uruguay. Con independencia del juicio que uno pueda tener, ¿no? Pero es muy importante apreciar la movilización social que ha generado ese tema convertido en debate público. Sí. Eso se nota. Eso se nota un avance importante. Acá se está discutiendo ahora en Santiago del Estero toda una cuestión relacionada con los bosques naturales, la defensa de los bosques naturales. Uno nota que en ese punto, digamos, hay digamos, en esa problemática hay participación ciudadana importante. De todos modos, aunque es muy importante estimular la participación ciudadana, no hay tampoco que soslayar la responsabilidad de los poderes públicos. No, sin duda. Los poderes públicos son, en nuestros países, son poderes elegidos democráticamente, en el caso del Ejecutivo y del Legislativo, y que debe mantener su independencia con respecto al Poder Judicial, pero que tiene una responsabilidad muy fuerte con respecto a sus electores. Y en esa responsabilidad lo que tienen que hacer es hacer cumplir, dictar leyes que respondan a las sensibilidades sociales y hacer cumplir esas leyes. Y, por tanto, no basta con decir, bueno, vamos ahora a crear foros de encuentro, mesas de gestión negociada. No, vamos a ver, aquí hay unas personas que tienen que tomar decisiones y unos jueces que dictar sentencias. Y también creo que es importante señalar la necesidad de cuidar la participación no invitada, la participación espontánea, y no tratar de coartarla. Es decir, no debemos entender la participación solamente como una iniciativa de las instituciones que se preocupan por la madurez democrática de sus ciudadanos y tratan de crear espacios de debate y deliberación. Eso es importante, pero en otros muchos casos pueden tener lugar episodios de protesta social espontánea o de colectivos que se organizan para ejercer una presión a favor de los derechos de cierto tipo de enfermos, por ejemplo, que no son objeto de investigación médica, y esta protesta o esta participación no invitada, espontánea, también es muy importante para la buena salud democrática de nuestros países. Y se fundamenta sobre algo que a mí me parece muy importante, como es la transparencia, de la gestión pública, y por supuesto la libertad de prensa, y también pues las leyes y regulaciones que permiten el libre acceso a la información pública. A mí me interesa esto que plantea Beck en el sentido de qué es lo que se distribuye hoy, ¿no? Es decir, en esta sociedad del riesgo, ¿qué es esto de la distribución de los riesgos? De cómo se distribuyen los riesgos y de la relación que hay entre las diferencias sociales y los riesgos. Sí. Bueno, ahí hay un debate. Yo creo que la sociedad del riesgo no es una sociedad distinta a la sociedad del conocimiento, que es la misma sociedad, y que la lucha por una más justa distribución de los bienes no es una lucha diferente a la lucha por una menos injusta distribución de los males. Creo que no es una lucha diferente, porque son los que son y están siempre los mismos a cada lado de la división. El lado afortunado y el lado desafortunado de la división. Ya se trata de distribuir bienes o de distribuir males.
son los que son y están a los mismos lados. Por tanto, yo no creo que sean dos discusiones distintas, que haya sustituido una discusión a otra, solo que la única diferencia es que se expresa en un lenguaje diferente. Y también creo que es muy importante señalar que la sociedad del riesgo no es una sociedad, no es la sociedad del primer mundo solamente, la del mundo afluente. Esto fue una crítica que se le hizo a Beck. Es que usted está hablando de la sociedad alemana. La sociedad de los países del tercer mundo no es una sociedad del riesgo. En Cuba tienen una central nuclear sin terminar. ¿Ya les gustaría a ellos tener riesgo nuclear para no tener cortes de electricidad? ¿O en Etiopía ya les gustaría a ellos tener el riesgo de los aditivos alimentarios por tener algo que comer? Por tanto, la sociedad del riesgo es una sociedad de los países del primer mundo, pero esto no es verdad. Primero, porque los riesgos tienen un potencial catastrófico y, como todos sabemos, no respetan las fronteras entre los países ni las clases sociales. Y segundo, porque vivimos en un mundo crecientemente globalizado, en términos del sistema productivo y de las comunicaciones. Y, por ejemplo, pues en España hay protestas sociales contra una planta de producción de celulosa, de pasta de papel, porque dicen que contamina pues, los cauces fluviales. Pero los árboles, los eucaliptos que se procesan para conseguir la celulosa, los están cultivando fundamentalmente en Brasil, que es donde procede la mayor parte de la producción. Y a su vez, la pasta de papel es enviada a Alemania para producir el papel satinado de calidad. Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso industrial que tiene varios eslabones y resulta que a más contaminante, más tercermundizado está el eslabón. Por tanto, los riesgos no son definitorios de la sociedad alemana. Se distribuyen de acuerdo a la desigualdad. Claro. En Vietnam y en el extremo oriente de Asia están los chicos jóvenes medio esclavizados montando microchips o elaborando prendas textiles para Nike o para otras compañías. Vivimos en un mundo globalizado en el mal sentido también. Y esta globalización afecta a la distribución de los riesgos. Con esto el Estado tiene que cumplir un papel importante para evitar que esa distribución de los riesgos recaiga siempre sobre los que menos tienen, ¿no? Que son los que menos se pueden defender, porque también todo el tema de la contaminación del suelo, con la basura electrónica, etcétera, etcétera, eso todo va a los lugares más, más pobres de las sociedades, no va donde están los ricos, sino la disposición se hace en los lugares más, territorialmente más pobres de la sociedad. Con lo cual se envía la sociedad hacia allá, se envía las amenazas mal, para ¿no? la salud. Se reproducen mal. Sí. Y también se está haciendo dentro de los países, a través de la reconfiguración del empleo. Eso es muy importante. Dicen, la tecnología destruye empleo. No, perdón, la tecnología no destruye empleo. La tecnología cambia la naturaleza del empleo. Y entonces, pues contribuye, la tecnificación constante del sistema productivo, lo que está haciendo es potenciar la tercerización de la economía, hinchando el globo del sector servicios, destruyendo empleos de la industria, empleos bien pagados que podían mantener una familia, y multiplicando el empleo en Walmart, en las grandes cadenas, en McDonald's, etcétera, que es empleo basura.